complementa este trailer. ¡Guerrero! Así es, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, comenzamos con esta primera contienda y el Guerrero Jaguar haciendo su primer berrinche. Su primer berrinche con esa casaca de las Águilas del América. Ahí está, vemos al Guerrero Jaguar que ya va a ingresar. El encordado del gimnasio Halcón Galáctico. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Esta es la primer contienda de la noche. Ahí vemos a Ángel Guardián Junior y Ángel Guardián, la dinastía de los Ángeles Guardianes. También va a venir por ahí Angelita, que es parte de esta familia luchística. Mientras tanto, pues vamos a ver quiénes son los que inician la batalla y a traición. El Guerrero Jaguar responde, también Ángel Guardián yéndose en contra de su junior, y ahora hasta el Pingüino le tocó, que estaba ahí atravesando. Ahí venía el doble lazo que intentaban los Ángeles, pero el Guerrero con la respuesta, con ese doble golpe de raquetazo. Hacia arriba llevan a el Ángel Guardián Junior con el codazo. Lo dejan tendido, que es lo que va a hacer el Guerrero Jaguar. La patada a la pierna, el castigo por parte de el Guerrero Jaguar. Y se va a deshacer del primero, sí, ya lo tiene fuera. La patada por parte de Ángel Guardián sobre este hombre que es el Guerrero Jaguar. Lo va a llevar al esquinero, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar el castigo, está reconvendiendo y está llamando la atención el señor Pingüino. La gente que pide otra, esto se puede ir muy hacia adelante. Los castigos por parte del Ángel Guardián. Ahí vemos el castigo por parte de este, que es el Guerrero Jaguar, que pide el grito del público de apoyo. De nuevo el rebote en cuerdas por parte del Guerrero Jaguar con el lazo al cuello. ¡Duro! ¡Duro! La gente que pide que vaya con todo a castigar a este Ángel Guardián, que ya lo hemos visto en repetidas ocasiones aquí en el Halcón Galáctico. Vamos a que lo termina sacando del encordado el Guerrero Jaguar, el grito de apoyo que pide este Ángel Guardián Junior. Vemos que pide la mano también el Ángel Guardián en contra del Guerrero Jaguar. Los castigos y las preguntas de parte del Guerrero. Gente que pide beso ahí, muy cariñoso. La acción de Pingüino sobre el Ángel Guardián, la patada a la pierna, a la nalga. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer el Guerrero. De nuevo la patada ahí cercana a la zona de foul, y es lo que también reconviene el árbitro, el referee, el Pingüino. Se encara con la gente el Guerrero Jaguar. La interacción por parte de la gente que
Está comenzando a calentar motores. Ahí lo vemos al Guerrero Jaguar. Que vemos ahora la patada en la boca del estómago. Va a llevar de lado a lado, de esquina a esquina, y el castigo con el lazo al cuello por parte de este hombre que viene enfundado con esta playera americanista. Y ahí lo vemos con la yegüita castigando sobre el encordado. ¿Qué es lo que va a hacer? Se mete con la máscara, pide que intervenga el pingüino. Intervino fue su padre, el ángel guardián. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer este gladiador de corte técnico. Pero hoy no hay bando, hoy no hay esquina, hoy no hay compañero en esta contienda. Si gladiar uno contra uno es difícil estar, pues no en desventaja, pero sí en una lucha como esta, que son pues prácticamente dos técnicos contra solo un rudo, pues sí nos va a mermar cada vez más. Ahí vemos a el ángel guardián castigando, apoyándose en la cuerda, soltando el castigo después de haber ahorcado ahí al gladiador rudo. La patada doble sacando a este que es el Guerrero Jaguar, y ahora ingresa el Junior a faltarle respeto al padre con la patada sobre el pecho que acabamos de ver de este joven gladiador, muy joven gladiador. Ahí vemos el rebote en cuerdas por parte de Ángel Guardián, lo llevan a las alturas y ahí el crush. Aquí viene también el sentón sobre su padre. Como decíamos, aquí no hay compañeros de esquina, aquí no hay compañeros de lucha. Me dice precisamente eso, soy tu padre, pero pues aquí no importa, aquí no hay compañeros. Aquí no hay, bueno, hay la patada de traición por parte del Guerrero Jaguar. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Lo va a llevar a las alturas? No. Lo lleva al rebote en cuerdas. Y la agilidad y la juventud puede hacer la diferencia. Se está llevando a ambos gladiadores. Este que es el Ángel Guardián Junior. Rebote en cuerdas de nuevo. Va a las alturas. Se lo lleva con estas tijeras de manera sensacional por parte de Ángel Guardián Junior. Y viene a ahí con la salida de bandera que intentaba su señor padre, ¿no? Le aplicó la bandera, más bien el asta, y después la doble tijera y la patada sobre el pecho hacia su padre. Y ahora el aplauso que se está ganando porque está demostrando que puede contra dos. El novel gladiador que estamos viendo sobre el encordado. Y ahí los va a encarar y los va a echar a pelear, los va a encrestar como se hace en las peleas de gallos. Ahí vemos el rebote en cuerdas ahora de nuevo por parte de este que es el Ángel Guardián. Lo llevan hacia de nuevo el rebote en cuerdas, el doble codazo al pecho impartido por estos gladiadores. ¿Qué es lo que van a hacer estos dos trabajando ahora en equipo? Ángel Guardián Junior y el Guerrero Jaguar. El castigo por parte de Ángel Guardián. Y ahora viene este que es, sí, el Guerrero Jaguar con el castigo al rostro. Va por uno más. Se están luciendo estos hombres. Vamos a el guerrero con esa pequeña lanza en cortito, que es lo que estaba haciendo. Y ahora van a castigar el compás abriéndolo con todo y la patada a la espalda por parte del Guerrero Jaguar. A las alturas el Ángel Guardián, que es lo que va a hacer el Ángel Guardián. Va a volar y ahí la plancha. A contar el pingüino, 1, 2, 3, está eliminado el Ángel Guardián. Eliminado Ángel Guardián. ¡Fuera! ¡Fuera! Y a definir la contienda,
Ángel Guardián Jr. y el Guerrero Jaguar. ¿Para quién va a ser la contienda? ¿Será el Jaguar o será el Ángel? El grito de apoyo parece ser mayoritario para Ángel. Del otro lado se escucha más el grito para Ángel. Ahí viene el golpe de raquetazo por parte del Ángel Guardián. Dice que no le dolió, dice que espera mucho más que eso. Piden que haya fortaleza y ahí está la respuesta por parte de este hombre que es el Guerrero Jaguar. La gente con el grito de sí se puede, sí se puede. Un nuevo raquetazo por parte de Ángel Guardián que se lleva el apoyo del público. Venía con el castigo, pero ahí está la respuesta de esta manera por parte del Guerrero Jaguar, que lo va a llevar al juego de cuerdas. Esto no le beneficia mucho al Jaguar, pero se lo termina llevando con un lazo al cuello que casi arranca la cabeza a este gladiador. Luego el grito de apoyo para Ángel. Lo van a llevar con la patada ahí, haciendo lo que ha querido este hombre, que como decíamos, trae puesta esa playera del América. Los gritos de apoyo y el grito duro. Los gritos de apoyo ahora para el Ángel Guardián, que está tratando de soltarse porque lo tiene preso el Pingüino. Lo va a castigar de esta manera a la mala el gladiador rudo con esa patada en la zona casi prohibida, estuvo en la frontera. Es el árbitro, pues vamos a repetirla para que la vean bien. Y ahí está de nuevo la patada de foul por parte del Guerrero Jaguar y la gente que se sigue metiendo con él. Vamos a ver ahí con el pie sobre el rostro castigando este que es Guerrero Jaguar. La gente alega cuerdas, se está pasando de rudo el Guerrero Jaguar. Que alguien le venga a ayudar al joven. Viene con este castigo, tomándolo de las orejas prácticamente, llevándolo hacia el otro lado del encordado. Lo tiene tomándolo ahí también el Pingüino, haciendo de las suyas, tomándole los brazos y está diciendo que no se rinde. Lo llevan hacia arriba y pues ahí burlándose también del público el Guerrero Jaguar, el codo en el brazo. Ahí vamos a ver, ya lo están amansando prácticamente para llegar al final de la contienda. El golpe de lazo en cortito, el grito de arriba a los rudos por parte de este rufián. A ver en qué termina, porque ya hay gritos de apoyo de nuevo para el gladiador técnico, el Ángel Guardián, el que recibe ese castigo cabeza contra cabeza. Grito de apoyo para Ángel en el juego de cuerdas. Va a castigar el Guerrero con el rebote. Se lo lleva, pero revierte Ángel. Parece que viene la reacción del hombre que viene enfuntado en ese equipo blanco con negro. Va y otorga la mano. La
gente, pregunta más bien a Guerrero Jaguar, pregunta si sí o si no. Vemos el gesto de ole por parte del gladiador técnico. Ahora sí, un rudo contra un técnico. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, de qué lado más que la iguana. ¿Quién se lleva la victoria en esta contienda? ¿Será el blanco? ¿Será el negro y de amarillo? Ahora el rebote en cuerdas por parte del Ángel Guardián, se lo llevaron, pero terminó siendo una cazadora. Lo tiene una, dos, solamente dos, lo que contó el pingüino. Le faltó velocidad, le faltó cadencia a esa mano de el pingüino para que pudiera llevarse la victoria. El Ángel Guardián que pide apoyo. El grito de sí se puede, se lo llevan con la navajita. Al Guerrero, 1, 2, 3, señores y señores. El triunfo es para el Ángel Guardián Junior. Ganador de esta contienda, Ángel Guardián Junior. Pues ahí está, señores y señores. La primera de la noche es para el joven gladiador y está quejándose ahí el Guerrero Jaguar. Señores y señores, se va a meter en problemas el pingüino. Así que lo va a acusar ante la comisión. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el Guerrero. Se ha terminado esta primera contienda.